Ahora lo que tenemos que hacer es el ojal de la camisa y ustedes ya saben que en la parte del lado izquierdo van los ojales para la camisa de varón. Para empezar a hacer el ojal en la parte de arriba, empezamos de 1,5 aproximadamente y 1,5 de ancho para el tope del botón que está acá, ¿no? En este caso se gradúa de acuerdo al tope del botón, ya está puesto. Entonces acá ya lo he marcado y la distancia es de 8 a 8,5 centímetros y de acá a acá 1,5. Entonces es el borde, ¿no? Ponemos, colocamos ahí y entonces empezamos a hacer. Para eso hay que acomodar el piecito, ¿no? Especial. Es automático, entonces solito va a regresar. Ya, entonces vamos a hacer el siguiente ojal. Ya saben que de aquí a aquí es 8,5. El primer ojal siempre va en sentido horizontal y los demás en sentido vertical. Ya, entonces empezamos de nuevo. Y ahora vamos a ver cómo queda el ojal. Tiene que quedar de esta manera. Obvio que lo vamos a tener que cortar los hilos que están sobrando. Acá, por ejemplo, vamos a cortarlo y tiene que quedar de esta manera el ojal. ¿Sí? El ojal en el puño se hace en la mitad. Es 6 la mitad y de acá 1,5 hacia adentro. Entonces marcamos con tiza blanca de preferencia o si no con jaboncillo. Y lo colocamos en esa altura, en la mitad, ¿ya? Entonces, ahí más o menos es. Hacemos. Ya está. Entonces, ya lo tenemos el puño también. Este lo vamos a cortar. Ahora les presento la camisa ya terminada, con sus ojales, sus botones y con todo terminado.